ni todas esas visitas, ni todas esas, tú sabes, consultas que tú realizas, si eso no lleva a la acción, y una acción rotunda, que yo puedo recordar que la acción rotunda que yo tomé... ¡Buenas, buenas, buenas! ¿Cómo me le va a todos ustedes? Este es el Coco Mike, bienvenidos a todos a un episodio más. Desde un parque infantil... Este es mi hijo y una niña están jugando. Siempre uno desea, sueña con cualquier cantidad de vainas. Uno sueña con cualquier cantidad de cosas. Que yo quiero lograr esto, que yo quiero lograr esto otro. Que yo quiero irme para Australia. Pero siempre hay un pero. Siempre nos detenemos. Siempre hay algo que está pasando que no nos deja efectivamente hacer eso que deseamos lograr. Te voy a echar un cuento. Vente. ¡Rueda intro! Pero antes de seguir, de verdad que necesito cambiar de ambiente. Dame un segundo. ¡Mucho mejor! Este hecho de querer cambiar, ¿no? De tu situación, de querer mudarte, de querer emigrar, es un intento, obviamente, ¿no? De cambiar, de hacer las cosas distintas, de buscar un nuevo porvenir, de buscar unos nuevos caminos. El detalle es que cuando tú estás acá, ¿no? Cuando estás viviendo en este sitio y pasa el tiempo, ya yo llevo 6 años en Australia, lo cumplí el 6 de octubre, estoy esperando la nacionalidad, cumplí 35 años, Dios mío, han pasado tantas cosas. Uno, por lo general, se encuentra el ritmo, encuentra ese estado natural en el cual las cosas se van dando de una manera que ya tú conoces cómo van a entrar. La incertidumbre, el temor, los miedos van pasando, el tiempo va recorriendo, las cosas van cambiando y tú te vas amoldando a tu nueva realidad, ¿no? Tú te vas amoldando al trabajo que conseguiste, te vas amoldando al país al cual tú llegaste. Tú te acostumbras, tu cuerpo, tu cerebro se hace eficiente en enfrentar el día a día, y eso en muchas oportunidades se puede transformar en un letargo. Porque el hecho de que tú estés en un trabajo X, o el hecho de que tú estés realizando una actividad Y, no significa que ese trabajo X o actividad Y sea lo que tú de verdad deseas hacer. Yo tengo un amigo que hasta hace poco, él era contratista, ¿no? Para el gobierno, y le pagan muy bien, y ha logrado un gran éxito, de si tú lo ves desde afuera. Pero él estaba infeliz porque todo el tiempo que él iba a trabajar, él sabía que iba a ser una reunión. Él sabía que iba a ser una reunión perenne en la cual no iba a llevarse a cabo ningún tipo de decisiones. Él sabía que iba para allá a perder el tiempo, no porque él lo quisiese perder, es que la gente en el trabajo en el que él se encontraba simplemente estaban acostumbradas a perder el tiempo, a diluirse en la burocracia, a diluirse en simplemente venir a cobrar un sueldo y no hacer nada. Llega un día, él se fue de vacaciones, regresó y mira, chamo, renuncié. Sí, renuncié, algo va a salir. De verdad que no soy feliz, una cantidad de horas perdidas, es un tiempo que no va a regresar, no se hace nada, no puedo tomar decisiones, no puedo... Simplemente estoy atrapado y sin salida en una camisa de fuerza que no me deja hacer nada. Y él, en vez de quedarse atrapado en esa camisa de fuerza, él en vez de simplemente decir, ay, bueno, así es la vida, no puedo hacer más nada, me conformaré con el dinero que estoy cobrando y con el estilo de trabajo que se lleva a cabo en ese lugar, él no, él toma la decisión más difícil si se quiere, pero la que trae mayores beneficios. Él decide
renunciar e irse a buscar nuevas oportunidades. Y yo traigo esto porque más allá de que tú vayas a emigrar, de que no hayas emigrado, de que acabas de llegar o llevas más de 6 años en Australia o en cualquier otro país del mundo, si tú te sientes incómodo, que no estás avanzando, que la vida es simplemente pararte temprano, irte a bañar, desayunar, ir a trabajar, regresar, dormirte y volver a empezar otra vez, tienes que preguntarte si de verdad es ese tipo de vida la que tú deseas. Los grandes cambios, las sacudidas de matas más importantes nada más ocurren cuando tú estás dispuesto a salir de tu zona de confort. Yo llevo largo tiempo, si se quiere, en una zona de confort con el empleador que tengo. Y me he preguntado, y más que he preguntado, he tomado acción. ¿Debería salir? ¿Debería quedarme? ¿Debería hacer otra cosa? Nunca te quedes sentado en el mismo sitio por mucho tiempo. Hay alguien que yo admiro muchísimo. Él se llama Alberto. Es alguien que yo admiro mucho. Que él estaba en Sydney por los últimos 3 años. Él es español, él es de Madrid. Y él decidió simplemente dejarlo todo. Y decidió venirse a Australia. Y en ese proceso inició una empresa. Y después de 3 años en Australia, en vez de afianzarse, buscar la manera de quedarse o qué sé yo, él simplemente despertó un día y chavo, y se fue a vivir a Bali. Las cosas hay que decidirlas, hay que hacerlas. Uno a veces tiene temor cuando tiene familia y cuando tiene hijos, que ciertas decisiones, ¿no?, si uno la toma así de rápido, pudiesen fallar, y eso a veces uno le trae temor. Y es un eterno equilibrio entre lo que quieres hacer, lo que deseas lograr y de cómo va a afectar a aquellos, porque si tú estuviese solo, a lo mejor fuera un poco más sencillo. Y sientes que la vida es un letargo, si te apasionan otras cosas, si te apasionan otras actividades, o si quieres simplemente cambiar de trabajo y buscar algo mejor, no te quedes sentado allí viéndome. Si tú deseas venirte para acá, deja de preguntar en los 5000 grupos de Facebook y las 50 personas que hayan emigrado, y deja de ver todos los videos que yo he subido y todos los videos que haya podido subir acá en Australia, o todos los videos que haya podido subir en Australia, o cualquier otro youtuber que hable de Australia o hable de inmigración. Comienza a actuar. Por ver más videos, por preguntar y preguntar y preguntar, si todas esas preguntas, ni todas esas vistas, ni todas esas visitas, ni todas esas, tú sabes, consultas que tú realizas, si eso no lleva a la acción. Y una acción rotunda, que yo puedo recordar que la acción rotunda que yo tomé hace años ya, hace ya casi una década, de que me voy porque venía un hijo en camino. Si tú no tomas acción, si tú no buscas la manera, si te quedas simplemente como emigrante de Facebook, no vas a hacer nada. Si tú estás en un trabajo y estás fastidiado del trabajo y no haces nada, o si por lo menos no, a lo mejor no es un trabajo lo que tú deseas conseguir, a lo mejor el trabajo que tú tienes es suficiente y lo que ganas, pero tú deseas hacer algo en tu tiempo libre, quieres tomar fotografía, quieres ir a grabar videos, quieres hacer cerámica, quieres hacer alguna cosa que te llene, hazla. La cantidad de gente que se queda viendo en el trabajo para el techo porque no hace más nada, que su vida es simplemente pararse, desayunar, irse a trabajar y regresar, y no hace más nada en la vida, no tiene un legado y no tiene nada que diga, mira, yo hice eso. No lo hagas. Si tú tienes una llama en tu interior que te busca hacer algo, hágalo, empiece, haz. Cualquier cosa que vayas a hacer, haz, acciona, actívate. Es la única manera de lograr las cosas. Así que, sin más, mis amigos, muchísimas gracias por estar allí, gracias por estar pendiente. Un verdadero placer para mí que ustedes estén a través de la pantalla del smartphone viendo. Si te gustó este video, por favor, dale like. Si te gusta la programación que aparece semana tras semana a través de la pantalla de tu smartphone, por favor, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que siempre que yo suba un nuevo episodio te llegue la notificación de que, mira, el Coco Mike acaba de subir un nuevo video. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad y, epa, lo que se viene es algo primordial. ¿No sabes qué es? Es sencillo. ¡Sayonara!